Hola, soy la abuelita Julia de Hobby Crochet. Hoy tejeremos esta hermosa bufanda con bolsillos en este hilo bello. Los invito a que vean las otras bufandas hermosas que tejí para ustedes en este canal. Les voy a mostrar cómo es el tejido en este hilo, porque este es un hilo, el otro es un hilo estampado y no sé, quiero ser muy clara porque es muy fácil. Tejemos el nudo deslizado acostumbrado, así, y tejemos una cadeneta de largo que queremos nuestra bufanda. Y debe ser holgada la cadeneta para trabajar cómodo. Y este punto queda bien así con un ganchillo más grande del que indica la etiqueta. Es recomendable. Y también les digo que debe ser con hilo grueso para que tenga esa vista del tejido de esa forma. Luego aquí donde terminamos la cadeneta, subimos con dos cadenetas, que es la altura de una media varita. Tomamos la lazada y vamos a la cuarta para tejer cómoda. Y las medias varetas, que es así. Cuando tenemos estos tres hilos, tomamos hilo y pasamos esos tres. Esa es una media vareta. Y vamos así, en la primera cadeneta ustedes pueden ir tranquilamente en el espacio de la cadeneta de base donde quieran. No vamos a trabajar en el revés de la cadeneta, no, vamos a trabajar así cómodamente, así. Ven, entonces tejiendo así, ve medias varetas que se tejen de esta forma. Siempre digo que si son principiantes y no saben nada, allí está el enlace donde se explican cómo se tejen estas medias varetas. Aquí aparecerá. Bueno, y tejiendo así, como les acabo de mostrar, una media vareta en cada cadeneta. ¿Ven? Nos vemos al final de la cadeneta. Aquí estoy terminando la última. Tejiendo en la última cadeneta de base mi media vareta. ¿Ven? Luego tejemos una y dos cadenetas, que es la altura. Tomo hilo y aquí les voy a explicar es que venimos formando esta forma aquí, que se forma normalmente cuando tejemos varetas, doble varetas. Siempre formamos esto, estas B, ¿verdad? Bueno, para formar este punto tenemos que no perder este norte, pero no es nada difícil. No tenemos que buscar nada, sino seguir lo que tenemos allí. Aquí subimos con dos cadenetas, tomamos hilo, no nos vamos a enganchar en esta, porque esta es esta misma. Aquí no, en la siguiente, pero en el lacito de atrás. No por aquí, sino en el de atrás, así. Ingresamos en ese lacito de atrás, tomamos hilo, luego tenemos las tres lacitos, tomamos hilo o lazada y pasamos los tres. Y ya tejimos el siguiente, porque esta dio altura y además hace de una media vareta. Luego continúo tejiendo siempre aquí, pero en el lacito de atrás, back loop. Tomo hilo y voy a mi lazo de atrás, así, y tomo hilo nuevamente y paso sus tres lacitos. Así se tejen las medias varetas, así. ¿Ven? Eso es todo lo que vamos a tejer. ¿Ven? Así. en cada punto anterior, pero en el lacito de atrás. ¿Ven? Tomo hilo, ingreso en el lacito de atrás o back loop. Subo un poco porque es la altura de la media vareta. Tomo lazada y paso. Eso es todo. Toda la bufanda es así de fácil. Así es que esto es todo. Nos vamos a ver aquí. Aquí estoy terminando. ¿Ven? Para mostrarles lo fácil, pero que tienen que estar pendientes como siempre. ¿Qué nos queda? Nos queda esta. ¿Ven? Esta media vareta anterior, esta. Y las dos cadenetas que nunca la debemos dejar de tejer. Las cadenetas que hacen del punto que estamos tejiendo. Entonces tomamos lazada, vamos a la siguiente en el lacito de atrás y tejemos la media vareta. Tomo lazada, vamos a la penúltima. Ven, y tejemos la media vareta. Y tomo lazada y voy aquí a las dos cadenetas, ven, esta, y la vamos a tomar completa. ¿Por qué? Porque estamos terminando la hilera. Tomamos así, ven, no en el back loop, completa. Tomo una lazada y las paso las tres, ven, y así terminamos la hilera. Eso es todo. Luego ya sabe que no tienen que perder de vista esto, porque esta es no la que porque si ustedes tejen en la otra no dejamos este borde. Bueno, aquí lo voy a mostrar en el propio hilo. Como ven, es reversible, queda el relieve por aquí y el relieve por aquí. Eso es todo. Entonces aquí volvemos a subir una y dos cadenetas de altura, pero esa es la primera media vareta. Luego voy a la segunda, no en la primera porque es esta misma, voy a la segunda. Así en el lacito de atrás. Y vuelvo y repito, no hay que buscar por ningún lado, es en donde nos corresponde. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, venimos así, ya está. Aquí, ya está. No perder eso. ¿Ve? Y claro, todos los demás los tenemos que ir observando y vamos en automático. Es súper relajante este punto. Entonces eso es todo. Una media vareta en cada punto anterior, así. ¿Ven? Tomo lazada, llegué al penúltimo. Ajá. Ven, el lacito de atrás. Paso. Y llego a las dos cadenitas. Bueno, y tomo así. Uno de este lado y los otros dos quedan de este lado. Y hago mi operación. Listo. Y así el tejido nos queda recto. Totalmente recto, porque estamos hablando de bufanda, aunque va a tener unos bolsillos al final, pero eso es así. De esa forma es que me gusta a mí tejer este tipo de tejido. Como ve, es reversible, deja este relieve, ¿ves? Que es lindo. Él va dejando este relieve. Ustedes lo que tienen que cuidar es que ya saben, terminé aquí, bueno, yo voy a tejer es por allí. No, tengo que olvidarme de esto, aquí no me corresponde para nada. Y además de que es por aquí, pues es en el back loop. Bueno, entonces aquí les muestro mi bufanda. Entonces, bueno, aquí estoy mostrando el largo de mi bufanda. Esto es el largo que tengo. Y aquí para que vean por qué razón debemos tomar, cuando es la cadeneta, los dos lacitos, como les expliqué, para que nuestra punta quede recta. Como ven, es reversible. Es muy larga, porque así me gusta a mí. Y entonces, aquí está. Reversible, muy linda. Y aquí voy acá. Y entonces nos vemos ahorita cuando llegue a la punta para mostrarles cómo tejer los bolsillos, cómo formarlos. Porque ya están tejidos. ¿Ven? Y aquí estoy terminando mi último punto, que son las dos cadenetas, como les mencioné. Tomo mi cadeneta así y los dos lazos que corresponden al otro lado de la cadeneta van de este lado y hacia lo. Tomo lazada y paso mis tres lacitos y terminé mi bufanda, mi tejido. Dejo una cadeneta más, ¿ven? Y eso hace un nudito, allí no se va a deshacer. Este es un hilo muy suave y se deshace así, muy fácil. Bueno, ya la terminé. Voy a colocar un marcador allí y les voy a explicar en este lado cómo voy a proceder. Y lo proceden de la misma forma del otro lado. Bueno. Esta es una de las puntas, allí les voy a decir cómo es, porque es tan fácil que ya está. Como yo tengo mi mano pequeña, ¿ves? Es el tamaño de mi mano, es para meter mi mano cuando haga falta. ¿Por qué? Bueno, la quiero de esta forma. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Coser por acá. Así nada más. Y ya tengo mi bolsillo. ¿Ves? Aquí está, enhebré mi aguja, marqué o fijé con los alfileres que yo acostumbro, fijé con estos alfileres y ahora vamos a coser. Aquí está, voy a coser de acá hacia acá o de acá hacia acá, como ustedes quieran. Voy a coser. Y como este es un hilo que se presta o se adecúa a esto de que tú no tienes que ponerle por el lado revés ni nada. Yo oculto allí y comienzo. Uno de aquí, otro de allá. Así. Aquí le doy dos veces, ¿verdad? Para hacer como un nudo que llamamos o fijar. Y vamos así, uno de aquí, uno de allá. El de adentro, este de adentro. Uno de back loop. Y este de adelante. Ve, estas son las cadenetas. Entonces, de un lado tomamos de adentro y del otro tomamos de adelante. Para que quede así, como oculto allí. Así como queda como un tejido. Ven. Repito, porque me voy a despedir hasta el final. Hasta uno de acá y uno de acá. De aquí el back loop y de acá el front loop. O sea, de aquí el de atrás y de acá el de adelante. ¿Ven? Y queda así. Bueno, ya les dije, el de acá, el de atrás y de acá el de adelante, que es este. Y así hasta aquí. Y aquí en el último punto tienen que ser cuidadosos porque allí tenemos que anudar y tomar completo. Ahí no es ni delante ni nada, completo. Así. ¿Ven? Completo y pasar dos veces por lo menos. ¿Ven? Yo voy a pasar otra. Eso es todo. Tejen un nudo y ocultan el hilo por acá. Después que tejen el nudo. Ya eso está asegurado. Pasan así. Pasan así por acá. Y allí queda el hilo oculto. Así. Sacamos ese alfiler. ¿Ven cómo queda el bolsillo? Ah, bueno. Eso lo elaboran por aquí y por aquí. Bueno, después que cosen el primer bolsillo, cuadran su bufanda que esté bien derecha para que el otro bolsillo quede en el lugar correspondiente. Si se descuidan, dejen un bolsillo para un lado y otro para el otro lado. Solo tienen que cuidar es eso, que sea el bolsillo del lado que corresponde y además que sea del mismo tamaño. Y por ejemplo aquí, ajá, mismo tamaño, ¿ven? Tejí la cadeneta de seguridad que ustedes vieron, alé el hilo y con ese mismo hilo voy a coser, y eso es todo. Y en el otro hacen como hicimos en el otro lado, que iniciamos con un hilo nuevo. Y siempre midiendo que todo esté bien, que todo esté igual en cada lado. Les voy a explicar a las principiantes cuando terminan su hilo, que quedan acá, bueno, es así, pasan para acá. Y entonces vamos asegurando, ¿ves? Aquí estaba el hilo que terminamos y allí vamos así, con la misma operativa que en el otro bolsillo, pero es de esa forma. En una parte tendrán este hilo y en la otra no, y operarán de la otra forma. Repito. Aquí están los dos bolsillos, que le puedes adornar con un pompón aquí, un pompón a cada lado. Y bueno, si quieren flecos, le pueden colocar flecos. A mí no me gustan mucho los flecos. Bueno, ya está, eso es todo. Muchas gracias por ver este tutorial.